Ustedes recordarán que en mayo pasado dimos el informe de cuáles son las reservas que tiene el país. Son 2,3 terapies cúbicos de gas. Para que ustedes dimensionen el tamaño del anuncio, estamos anunciando 6,1 terapies cúbicos. Y hagamos una remembranza. En 1979, cuando se anunciaron los descubrimientos de Chuchupa y Ballena, que ha sostenido al país con gas más de 45 años, implica que, y era el número, era 3,7 terapies cúbicos en 1979. Este descubrimiento lo que nos hace es casi que triplicar las reservas de gas. La tarea que nos corresponde ahora es cómo disminuir el tiempo para que esas moléculas de gas estén muy pronto atendiendo la demanda nacional. Quería poner estas cifras en contexto para que miráramos del tamaño y de las proporciones del anuncio que se ha hecho. Validando ese anuncio que ha hecho nuestro aliado Petrobras en la exploración del pozo hoy llamado Sirius, que todos el país sabe que está ante una circunstancia de un fallo, de una tutela, de un juez laboral en el que nos ordena suspender. Hubo ya una aclaración, él inmediatamente ya se conoció más mayor alcance, es decir, inmediatamente no es de un día para otro ni como bajando un interruptor, sino va a tomar tiempo la adecuación y la posibilidad de suspender esa actividad de perforación que estábamos adelantando en ese pozo. El anuncio que hace hoy Petrobras de tener in situ unas 6 terapies cúbicos de reservas de gas. Eso coincide con nuestros números. En Ecopetrol estábamos hablando de cerca de 4,5 terapies cúbicos. Ya afecta estos volumétricos por el factor de recobro, es decir, la posibilidad de extraer ese gas de allí en el orden de unos 4 o 5 terapies cúbicos, que no dejan de ser una cifra importante. Esperamos hacia la primera semana de diciembre estar haciendo ya con Petrobras el anuncio de los detalles de estos hallazgos y la posibilidad de colocar muy rápido estas moléculas en el sistema nacional.